muchas gracias. La siguiente pieza, oigan, no sé si tengan alguna pregunta que quieran hacer. O respuestas. Bueno, si no, seguimos adelante, les parece bien, ¿no? La siguiente pieza es un blues que hace este trompetista, Dizzy Gillespie, que él no solo inicia la era del bebop, sino inicia de alguna manera la introducción a lo que fuera después el Latin Jazz, haciendo el cubop, ¿no? En vez de bebop le llamó cubop, ¿no? Habría que recordar que Cuba era, antes de que fuera impactada por la revolución, pues era como un gran casino, ¿no? Era un gran casino. Y pues bueno, había una migración muy grande entre pues cubanos y jazzistas de Nueva York, de Florida hacia Cuba, etcétera. Y bueno, esta pieza es un blues que hace Dizzy Gillespie, que le llamaban Birk. Entonces es como el trabajo de Birks, ¿no? Es Birk's Work, la siguiente pieza.